Les había mostrado en el comienzo del programa este libro, Un Mundo en Clave de Fa. La vida en el planeta Tierra está en crisis, la humanidad está preparada para cambiar, es la pregunta desde la tapa. Quien lo escribió es Ezequiel Starobinsky, y si uno lee un poquito el currículum, gracias por la dedicatoria. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Ahí estamos en línea con él. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto de tenerte. Bueno, Ezequiel es, bueno, estudió en el Carlos Pellegrini, se licenció con honores en Ciencias Económicas de la UBA. Bueno, hemos compartido allí trayectoria, yo también soy de Económicas de la UBA. Tiene un máster en Mercado de Capitales y Economía. Y yo cuando digo, ¿qué estoy? Primero lo ojé, pero después volví a mirar esta parte porque digo, ¿cómo estoy leyendo lo que estoy leyendo? Pero, claro, también está, bueno, hoy se dedica a capacitación y consultoría, es miembro de la Comisión Directiva de la Fundación El Arte de Vivir, donde dicta talleres de respiración y meditación. Así que, bueno, estamos en esta mezcla de los números más fríos y de otras partes de, bueno, que tenemos los seres humanos, porque todos tenemos un poquito de cada cosa, seguramente, pero algunos lo ejercitan de esta manera. Bueno, contanos, Ezequiel, cómo, no es el primer libro, además, ¿no? Ya tenés dos anteriores. Es mi tercer libro, exacto. ¿Y por qué viene? Porque estamos hablando de una, a ver, yo lo definiría como un hombre, yo como transito la literatura y me he hecho programas de libros y uno ha leído tanto, yo digo, bueno, transitamos un ámbito de ciencia ficción, en el sentido de que estamos hablando de futurismo, de gente de otros planetas, o sea, de cosas que realmente no las tenemos probadas, por eso hablamos de ciencia ficción, pero reflejando situaciones que la humanidad le puede tocar vivir, o le va a tocar vivir si sigue por este camino, ¿no? Y sí, la verdad que viste que la ficción a veces, la realidad le gana a la ficción, no me acuerdo qué escritor decía, y este es un libro de ciencia ficción muy real, porque me parece que si seguimos al ritmo que seguimos con nuestros niveles de consumo, de contaminación, de competencia, en algún punto de egocentrismo y de mirarnos el ombligo, estamos llevando a la Tierra a un problema, ¿no? Será un problema de recursos, será un problema económico, será un problema, llámese pandemia, o llámese, o será un problema de combinación de todo, pero creo que la Tierra nos está dando una muestra de, empezando a dar muestras de signo de agotamiento, y es necesario un cambio, ¿no? Un cambio que se da uno a uno o no se da, que se da de adentro hacia afuera o no se da, ¿no? Esto de pensar que hay empresas malas, contaminantes, tiene algo de infantil, ¿no? Detrás de cada empresa contaminante hay un hábito de consumo repetido a la N. Entonces, es necesario meter una mirada ahí. Yo creo que Un Mundo en Clave de Fa es una historia de ciencia ficción que busca transmitir un poco este mensaje, ¿no? Y ahí, bueno, por ejemplo, está planteado, no vamos a contar toda la trama, obviamente, pero de algún modo está planteado la carencia de un elemento muy útil en la Tierra, que es el silicio, ¿no? Y que, bueno, esto es muy necesario para los paneles que toman la energía solar, que es la que desaliniza el agua de los mares, porque nos hemos quedado sin agua dulce, y este es un poco el comienzo de toda esta historia, que ante la carencia y el contacto con una civilización de un planeta que pertenece a otra estrella que no es el Sol, que es mucho más desarrollada que nosotros, pero son muy poquitos en comparación con nosotros, bueno, viene la voracidad también de algunos de ir a conquistarlos para sacarles lo que nos hace falta, ¿no? Sí, sí, la verdad que esa es la metáfora, ¿no? El descubrimiento de una nueva humanidad en un mundo que está muy puro y que tiene recursos que nosotros necesitamos o creemos necesitar. Ellos nos quieren ayudar, ¿no? Pero nos quieren ayudar inspirándonos a una forma de vivir más tranquila, más autoobservadora, más consciente, menos consumista,
y llevándonos a un paradigma de vivir menos contaminante. Y acá nosotros queremos primero los recursos y después la filosofía, pero dame los recursos primero. Y ahí empieza a haber como una especie de tensión entre las dos humanidades, ¿no? Este mundo tiene, como decís vos, una filosofía bastante avanzada respecto de la Tierra, tiene muy trabajado este tema de no sentir posesión de las cosas ni de otras personas, o tiene el sentimiento de posesión menos pronunciados, un sentido de comunidad más fuerte, ¿no? Igual tienen sus problemas, y hay, no es que haya una humanidad perfecta, ¿no? Siempre hay imperfecciones en todos lados, pero son mucho menos pronunciadas que en el planeta Tierra dentro de 50 años, ¿no? Y bueno, ahí es un poco el origen de la trama, donde ellos tienen esta habilidad especial de vibrar en clave de Fa, que es una habilidad supraconsciente de identificar en la percepción del paso del tiempo, ¿no? Basada en lo que es la relatividad del tiempo, y es lo que nos quieren enseñar, y nosotros acá lo único que queremos es silicio para poder seguir desalinizando el agua del mar, que es un recurso, el agua dulce es un recurso que se va a agotar. Lo que pasa es que acá estamos preocupados de qué va a valer el dólar blue mañana. No de corto plazo, de cortísimo plazo, pero que se agote el agua dulce ya es un dato, que se derriten los glaciares es un dato. Nueva York está juntando fondos para construir un muro cuando suba el nivel del mar. O sea, Buenos Aires y todo lo que es la parte baja, digamos, lo que sería la costa argentina, no, digamos, tiene el número puesto si se derriten los glaciares, ¿no? Pero bueno, entonces me parece que es importante realmente llevar la mirada hacia adentro y ver qué actitudes de uno son las que contaminan. Y lo que contaminan son los pensamientos negativos, son los temores, es el ego, el pensar que la felicidad o adquirir o acumular o no sé, o sacarle al otro, eso es lo que contamina en última instancia. Entonces, la humanidad nueva, ¿no?, del planeta este descubierto, nos quiere inspirar a hacer un cambio de adentro hacia afuera. Pero bueno, hay que ver cuánto los terrícolas estamos dispuestos a cambiar y cuánto no. Bueno, me imagino que tus capacitaciones que se vinculan, bueno, a las finanzas o, bueno, a la toma de decisiones, muchas de estas cosas estarán apareciendo, pero no en el plano de la ciencia ficción, sino a ver qué podemos hacer hoy, ¿no? Totalmente. A ver, en mis tres libros hay un mensaje que se repite en formatos muy distintos. Uno es una cosa más filosófica de autoayuda, más del arte de vivir y todo, de respirar y meditar. El otro es un manual más de toma de decisión, ¿no? Yo soy profe de teoría de la decisión ahí en Junín, Junín y Córdoba, y ahora estoy de licencia, muchísimos años clase, y mezclo la parte más de inteligencia emocional con la parte más pura, ¿no?, estadística y demás. Y este tercer libro, se repite este mensaje, era una historia de ciencia ficción. Y obviamente, yo fui muchas charlas con empresas, capacitaciones por todos lados y demás, y detrás de los números está el ego, detrás de la competencia está el temor, detrás de algo contaminante y un payback que una empresa busca rápido está una ansiedad. Entonces siempre hay que ir detrás de la razón, y cuando uno relaja eso y se lo cuestiona y ve si eso es realmente positivo, el lugar desde el cual uno hace algo, entonces ahí seguramente es más, uno busca mejorar ese lugar, busca hacer algo desde un lugar más saludable, a nivel individual, a nivel empresa, a nivel gobierno. Y cuando uno hace algo desde un lugar saludable, la acción es saludable. Cuando uno hace algo desde un lugar que no es saludable, la acción no es saludable. Pero tenemos la mirada puesta en el afuera, en la acción. Bueno, malo, corto plazo, largo plazo. Y ahí, cuando uno mira hacia afuera, no mira hacia adentro. Y ahí está para mí el quid de la cuestión de cómo generar un mundo un poco más tranquilo, ¿no? Y siempre uno a uno, persona a persona, empresa a empresa, ¿viste? Esto de querer cambiar el mundo descuidando el metro cuadrado me parece infantil. Bueno, nos vamos a... Linda y ecologistas, y llego a mi casa y le grito a mis hijos, o me peleo con mi mujer, o trato mal al de la esquina, y estoy todo el día quejándome, y no tiene sentido, ¿viste? No tiene sentido. Entonces, siempre de adentro hacia afuera. Perfecto.
El mundo en clave de Fa. Bueno, y ahí nos vamos a encontrar con conceptos como el rayo condensado, las madres ser, que son un tipo de madres muy especiales, un planeta que no tiene países, que no tiene límites, la práctica del desapego. Bueno, y veremos qué es la clave de Fa, la clave de Mi, la clave de Sol, pero no vinculados con la música solamente, sino con La cómo metáfora. sintonizar. Claro, una buena metáfora. Clave de Fa. No, bueno, eso es un secreto que está en el libro. La verdad que sinceramente yo estoy convencido que los humanos tenemos capacidades supraconscientes que están opacadas, opacadas por la forma de vivir, por nuestra alimentación, por paradigmas, por no haberlas practicado desde chiquito. Y yo estoy convencido que uno puede alterar la percepción del paso del tiempo. Uno no puede alterar el tiempo porque el tiempo transcurre a la par del movimiento de la Tierra. Esto es científico. Pero la conciencia tiene la habilidad de poder. Viste que a veces te vas de vacaciones y decís, uy, qué Sí. rápido son mis vacaciones. O haces de todo en un día y decís, che, qué largo este día. Parece que pasó un año. Te pasa. Pero te Sí. pasa, no lo manejás vos, ocurre. Yo creo que hay una forma de manejar esa percepción del paso del tiempo y bueno, está explicado en el libro como algo ficcional. Ahora, yo tengo la seguridad o la casi seguridad que existe eso. Y bueno, ojalá que uno pueda seguir profundizando porque lentificar la percepción del paso del tiempo es una habilidad espectacular, ¿no? Pero Sí, bueno, claro que sí. falta muchísimo como humanidad para llegar a eso, ¿viste? La Muy bien, telepatía, la Ezequiel. intuición, etcétera. Ezequiel Starobinsky, autor de Un mundo en clave de Fa, editado por Grijalbo. ¿Se consigue dónde? En todas las Contanos. librerías del país, por Mercado Libre, están también en ebook. Nada, te la mandan a tu casa ahora, no es que hace falta que vayas a la librería, en todos lados. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, después contame cuando lo termines. Veo que venís Sí, bien, manejando conceptos. voy manejando conceptos, de a poquito, de a poquito. Bueno, abrazo, gracias Ezequiel, ¿eh? Vos por la invitación. No, al contrario. Bueno, estuvimos con Ezequiel Starobinsky presentando su tercer libro, Un mundo en clave de Fa, ¿eh? Que nos enviaron un día pasado y voy transitando, ¿eh? Voy promediando. Pero no queríamos retrasar más la charla con Ezequiel, porque bueno, yo siempre digo, prefiero terminar los libros, pero a veces, bueno, no quiero demorar tanto la charla con el autor, porque si no, a veces los tiempos no dan.